La asambleísta Guadalupe Llori se defiende de las acusaciones vertidas en su contra luego de que el Comité de Ética aprobara un informe que recomienda al Pleno su destitución. Jamás he solicitado recurso alguno a ningún servidor de la Asamblea Nacional, ni tampoco a ningún colaborador directo como presidenta de la Asamblea Nacional, tampoco como asambleísta por la provincia de Orellana. Hasta el día de hoy no ha habido pruebas. Yo soy inocente de todo lo que se me acusa. A Llori se la investigó por presuntamente haberse beneficiado del cobro de diezmos a sus ex colaboradores cuando era presidenta de la Asamblea Nacional. Dicho dinero habría sido para su movilización. Con la evidencia de que el asambleísta Guadalupe Llori Abarca, expresidenta de esta Asamblea Nacional, se benefició del arrendamiento de un vehículo de gama alta, misma que lo utilizó en un horario inusual y en fines de semana. Pero lo más grave es que el arrendamiento de este vehículo corría a cargo de funcionarios de esta Asamblea Nacional, quienes con su trabajo llevan el sustento a sus familias. Son tres los partidos políticos que apoyan la destitución de la funcionaria. Estos son el correísmo, el social cristiano e Izquierda Democrática. Pero Llori asegura que tendrá el respaldo de su bancada Pachakutik y otros. Vamos a defender nuestros derechos, pero esta sí es una clara persecución política en mi contra. ¿Su partido le defenderá? Bueno, ya se ha cabildeado, no solamente con el partido político al que me debo, como es Pachakutik, también se lo ha hecho con la bancada del BAN, igualmente con la Izquierda Democrática, y bueno, con algunos independientes también. Aspiramos pues de que brille la justicia, la ley. Para la destitución de la funcionaria se requieren de 92 votos, situación que deberá resolverse la próxima semana, informó Valeria Navarro.